No recuerdo mi vida sin las palabras. Yo creo que las palabras te anteceden todo, ¿no? La memoria. Han sido mis aliadas, mis cómplices, desde el periodismo cultural, desde la docencia, desde las tertulias de mi escritura, relato, teatro, ensayo, charlas, conferencias. Y la poesía, un día que estaba yo con prosa, una madrugada, llamó, salió, vino a buscarme. La verdad es que fue una etapa de esas complejas que te pone a veces la vida boca abajo, y vino a buscarme y salió, pero yo creo que toda la vida estuvo dentro de mí y fue como de repente decir, bueno, ya me vas a dejar salir. De hecho, siempre mi prosa ha sido muy poética, como siempre me han destacado, ¿no? Y desde ese momento ya para siempre, porque fue salir con una fuerza como todo el tiempo que había estado esperando, y para mí llegara, que le abriera la puerta, fue hacerlo al que considero el género más sublime que hay, ¿no? El que riza el rizo de la palabra. Es como cuando la palabra es funambulista en una red, en una pista sin red. Y eso es la poesía para mí. Y muchas veces pienso que como he tardado tanto tiempo en abrirle la puerta, pero desde luego ya está para siempre. Como decía Cervantes, cuando se cierra una puerta se abre otra, y está, en cierto modo, siempre estuvo entreabierta. Y ahora, desde luego, la vista es maravillosa. No puedo vivir sin ella.